Emma García estalla y a Rocío Carrasco. Emma García ha sido muy tajante a la hora de dar su opinión sobre Rocío Carrasco. La presentadora de Fiesta defendió a la hija de Rocío Jurado mientras se trataba el tema de la batalla judicial que la enfrenta contra Olga Moreno, que fácil es hablar cuando una persona está bien a nivel mental. Es tan fácil hablar y juzgar. Pero si nos ponemos en la situación de cada mujer y de cada persona. Punto. Punto. Ha aguantado bastante Rocío Carrasco en este sentido, creo que ha contado bastante para intentar entender cómo lo ha debido pasar y por qué ha actuado como. Como aseguró la presentadora antes de ser interrumpida por enésima por Macoque. Algo que le obligó a ponerse firme, déjame hablar, hija, que he estado calladita escuchándoos a todos y no a manera de decir ahora dos palabras seguidas. Por favor, de verdad, con lo que me cuesta. Mira que he estado callada, que hasta yo misma he estado asombrada. Que no juzguemos tan a la ligera, de verdad. Hay que ponerse en la piel de cada uno. Que ha debido de ser complicado. Para una parte y para otras, dijo la comunicadora antes de cambiar de asunto en el programa de Telecinco. Las palabras de García se produjeron después de que Alejandra Rubio y Amor Romeira, defensoras acérrimas de Rocío Carrasco, se enfrentasen dialécticamente a Macoque y Gema Fernández, que se mostraron más del lado de Olga Moreno. Creo que Olga está en su derecho, más que nadie, de hablar de ese tema porque ahora mismo es la que tiene a sus hijos con ella. Como si la primera que ha puesto el tema de sus hijos en televisión ha sido la madre, Rocío Carrasco. Por favor, afirmó Macoque, siendo contestada por Romeira y Rubio, que calificó sus palabras como barbaridad. Lo mismo que tú estás pidiendo a ella que empatice, y yo creo que muchísima gente de esta sociedad ha empatizado en ese momento con esa pregunta que le hace Olga a la periodista, Paloma García Pelayo. Durante un deluxe, cuando dice tú irías a buscar a tu hijo al fin del mundo. Porque todas las madres haríamos eso, añadió la tertuliana. A lo mejor hay madres que no están preparadas psicológicamente, que no están bien y que están sufriendo por una situación, le contestó Amor.